Doctor Adolfo Laurel Suárez, coordinador de vectores en la Costa Grande. Coordinándonos para sembrar unas ovitrampas para monitorear aquí el índice de densidad del mosquito que tenemos aquí en el municipio. Es por eso que las ovitrampas nos van a... es una ventanita que tenemos para que nosotros hagamos las acciones en, aquí en la cabecera municipal y que sean de más eficaces. No, se instalan en los lugares, en los jardines, por ejemplo. Ajá. Se instalan en una manzana 4 ovitrampas. ¿Sí? Y toda esa información la subimos a la plataforma. Ajá. todos los días estamos, cada semana se revisan las ovitrampas. No, ninguno, nomás se le pone agua y se le pone papel pellón, sí, agua y se colocan ahí. Nomás sí le recomendamos a la ciudadanía que las conserve, porque muchas veces tenemos ese problema que ya cuando van ya les tiran el agua. Sí, es importante que nos ayuden a que cuando vayan los trabajadores de salud, los entomólogos, a sembrarlas, que las conserven ahí, que no las tiren, porque eso nos ayuda a monitorear la cantidad de mosco. Ellas en el papel pellón, ahí ponen los huevecillos y vemos la cantidad de huevecillos que se dan cada semana, ¿sí? Y la cantidad de huevecillos en cada manzana. De acuerdo a eso, hacemos las acciones ahí. Nuestros ojos, pues, en este caso, ¿no? Ahí nos dicen que donde hay mucho mosco por la cantidad de huevecillos que se reproducen ahí. Y ahí hacemos las acciones en ese sentido. Por eso las ovitrampas son importantes, eso nos ayuda mucho para que nosotros hagamos las acciones en los lugares específicos donde sí tenemos problemas, donde tenemos mucho mosco, pues. Cada 8 días se revisan, sí, se está monitoreando cada 8 días. Y así la estamos, toda esa información la estamos subiendo estamos viendo la cantidad de huevecillos y en eso nos estamos basando para que las acciones sean más eficaces. Después se viene a la fumigación. Sí. ¿Qué hacemos primero? Bueno, si la cantidad de huevecillos es muy alta, ¿qué hacemos primero? Pues se descacharriza primero, se hace control alvario y se hace analización espacial. O también rociado rápido residual. Okay. ¿Sí? Para disminuir los casos y mantener el índice de letalidad al menos del 1%. En este municipio sí, pero ya lo tenemos aplicado en Cihuatanejo, en la cabecera municipal, en Tecpan, en Coyuca, y aquí es el cuarto municipio. Okay. Y posteriormente lo iremos a San Jerónimo también. Okay. ¿Va a ser un programa permanente este? Es un programa permanente, sí, va a ser un programa permanente a partir de hoy. Uh-huh. ¿Sí? Este municipio de Atoyá, como aquí tenemos el distrito, lo tenemos aquí, lo tenemos que tener bien monitorizado. Uh-huh. ¿Sí? El monitoreo es importante para nosotros. Ese nos dice, como les digo, es unos ojos que nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Y ahí nos dicen también los índices de riesgo alto, ¿sí? Nosotros vamos sobre índices de riesgo alto, no nos vamos a trabajar nomás así a diestra y siniestra. Con esto ya vamos a lo seguro donde tenemos índices de riesgo alto y así las acciones que hagamos sean más eficaces y para así disminuir los casos de dengue aquí en el municipio. ¿Sí? Aquí está la ovitrampa, ¿sí? Es un vasito. ¿Sí? Se le coloca agua, ¿sí? Agua aquí adentro y se le coloca el papel pellón. Aquí el papel pellón. Se coloca en los espacios, en los jardines o en lugares estratégicos donde sabemos que ya que ahí van a poner mucho mosco. ¿Sí? Esas son las ovitrampas. Le recomendamos a la señora que las cuide, que las conserve, pues, porque luego las utilizan como macetita. Ajá, sí. No, pues así no nos sirve de nada, ¿no? El dengue es un trabajo de todos, pues, ¿sí? Y que lo debemos hacer de manera coordinada, ya que el municipio está colaborando, comprando las ovitrampas, ellos las compraron, ¿eh? Y aquí este municipio siempre ha sido una buena coordinación aquí con la Secretaría de Salud y con el programa Vectores, que siempre nunca nos dejan solos. ¿Sí? Buena coordinación que existe con el municipio. Gracias.